Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios. Bienvenidos a un programa más de Desvelados. Hoy, jueves, estamos estrenando horario precisamente de 9 de la noche a 10, porque teníamos ya la agenda tan saturada y llena que teníamos bandas que iban a tocar hasta noviembre del próximo año. Por eso hoy vamos a empezar con dos bandas, tocarán cuatro rolas cada quien. Obviamente esta es una plataforma, Desvelados Live, Desvelados Emergente, precisamente para que ustedes conozcan un poquito de lo que hacen las bandas, de su sonido, y obviamente la mejor opinión, como siempre, la tienes tú. Cualquier comentario y sugerencia, por favor, ahí en el Facebook, con confianza. Esta publicación que estás viendo, si la puedes compartir, adelante. Como novedades, aparte que estaremos presentando dos bandas cada jueves, vamos a tener muchos regalos. Tenemos regalos de Guitar Gear, tenemos boletos del maestro Armando Alanís Pulido, que es precisamente el de Acción Poética. Vamos a tener en su momento boletos para el concierto de Deep Purple, que viene a Monterrey el 9 de noviembre, y boletos para Caifanes, que van a estar el 10 de noviembre en Monterrey, para que estén bien pendientes. Dentro de las notas importantes, Rayados ganó ayer. Gracias a todos por estar bien contentos por eso. De verdad, de perdido. Entonces, pues vamos a tener un gran programa y el sábado va a estar muy bueno también el partido. Comenzamos en un momento más, estarán aquí los Surfer Compadres, pero les dejo a su consideración la música y el buen rock de Renovant. Buenas noches. Pero pude unificarlo.
va tirándote. Muy bien. A ver, oigan, bien rápido, quiero agradecer a Miguel Gutiérrez, Luis Guerra, Alex Gómez, Ángel Bruce Márquez, Javier Velardi, al P-Boy, a Vanessa Lara, toda la raza que lo está viendo, muchísimas gracias, aquí lo estamos sintonizando. ¡En el bajo! Enrique Ramírez. Excelente, Enrique. Fuerte el aplauso para Enrique, que se oiga, raza. ¡En la traca! Juan Torres. Tocayo. ¡En la lira! Alejandro Gutiérrez. ¿Y en la otra guitarra? Alberto Treviño. Fuerte el aplauso para Alberto. Oye, ¿quién? Muy buena rola esa, la del Entre el corazón y la razón. ¿Quién gana? Es como un clásico regio eso. Es una sincronía difícil de tener. Definitivamente, eso fue lo que inspiró la canción. ¿Quién gana? Es bien difícil la sincronía entre la razón y el corazón. Bueno, vamos a hacer esto. Dos rolitas más y los espero arriba en el asador para la entrevista al carbón. Y después de Renovant está la propuesta de los Surfer Compadres, que estarán en un momento más aquí en el escenario. Bienvenido Renovant, vamos a escuchar dos rolas más. Si estás viendo Desvelados, recuerda, todos los jueves ahora de 9 a 10 de la noche con dos bandas, precisamente en Desvelados Live y Desvelados Emergente, para poner a tu consideración el nuevo movimiento y las nuevas bandas que están tocando en todo el norte del país. ¡Renovant está en la casa! Desde que esto fue, ahora yo no sé qué hacer. Yo no puedo imaginar. Ya ha pasado mucho tiempo desde que lo hice. Lo que el tiempo me esconde. Y quieres ser lo que nunca olvidaste. Hoy puede ser la razón que nos une. Volver a ser. Jamás imaginé, ha pasado tanto tiempo desde que esto fue. Y ahora yo no sé qué hacer, yo no puedo imaginar. Ya ha pasado mucho tiempo desde que no puedes hacer lo que el tiempo te esconde. Y quieres ver lo que nunca olvidaste. Hoy puedes ser la razón que nos une. Volver a ser. Sociales Renovan MX en Twitter y en Instagram. Vamos a cerrar con esta canción, que es lo más nuevo que hemos compuesto. Esta canción se llama Antifaz, esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias a todos en el crew del Dogma. Desvelados, adelante. ¡Aplausos!
Continuamos en vivo desde el Dog Bar. Estamos transmitiendo como todos los jueves de 9 a 10 de la noche con Desvelados Live, Desvelados Emergente, presentándole las mejores propuestas de las bandas nuevas de todo el norte del país. Acaba de escuchar los Renovan y en lo que suben, quiero comentarte bien rápido que nuestros amigos de Weber tienen para ti una super promoción. Weber La Rioja, Weber Academy, Grill Academy y Asadores Weber tienen una gran promoción para ti, que es precisamente que en la compra de $2,500 pesos o más vamos a tener tres meses sin intereses. En la compra de $2,500 pesos o más en productos vas a tener 3 meses sin intereses para que aproveches y te lances al Weber Grill Academy y venta de Asadores Weber ahí en La Rioja. Date la vuelta, está muy muy buena la promoción. Y bueno, pues nuestros amigos de Weber, como siempre, nos prestan su asador y tenemos aquí el Limited Edition, que es una maravilla. Y estamos cocinando unos pollitos y unos ribaicitos, pollitos a la mostaza y unos ribais para que ahorita les vamos a preguntar a los mamalones grill cuál es el secreto de la receta. Pero mira, tú dices, ay, qué combinado está Juan Ramón, no, es mostaza. Me cayó mostaza aquí. Pero bueno, el pollito ya está. Este asador es una maravilla porque aparte de que puedes regular el nivel de aire que le entra y le sale al asador grill, a este asador edición de lujo, tiene su termostato. Entonces, para que no batalles y sepas qué tan caliente está ahí adentro, para que te des la vuelta y lo cheques. Y tiene, bueno, también su salida aquí. No, una maravilla este asador de Weber. Recuerda, tenemos en el Original Store de Weber, tenemos las promociones que en la compra de $2,500 pesos o más, te llevas, te los puedes llevar cualquier artículo en la compra de $2,500 pesos o más, con 3 meses sin intereses. Mira nomás qué maravilla este asador edición de lujo. Bueno, pues vámonos con los mamalones. Ah, qué bonito presentaste aquí, compadre. ¿Cómo estás, Irving? Muy bien, buenas noches, Juan Ramón, aquí estamos, Mamalones Grill. ¿Este es pollito la qué? Este es pollito la mostaza, trae un poquito de tajín y trae el sazonador Texas. Excelente, ¿y acá? Estamos presentando acá un ribaicito. Las salsitas que hicimos ahora son especial, esta es una salsita que hicimos al fresadilla, y abajo del pollito hay uno que es un relish rallado de tomate con habanero. Muy bien, y este es para el siguiente grupo, ¿verdad? Les va a tocar, sí, a ellos. Ellos les va a tocar un burrito de allá, especialidad de mi compadre Arturo, de Mamalones Grill. Son unos burritos que hicimos aquí con tortilla hecha en casa, con carnita picadita de masa basto. Bueno, pues ya estamos listos para competir precisamente el 1 y 2 de septiembre en el Grill Master, en la competencia nacional de parrilleros. Así es, 1 y 2 de septiembre los invitamos a que nos apoyen, Mamalones Grill, Facebook Mamalones Grill, Twitter Mamalones Grill. Excelente, y bueno, pues el otro asador de Weber, que es una maravilla, el iGrill 3, es precisamente un asador de gas. Y estamos haciendo un pollito violado a la cerveza Tecate, delicioso, con unos otros ribaicitos aquí. Entonces, ahí se va a quedar. ¿Cómo cuánto tiempo se tiene que quedar ahí el pollo? Ese pollito de 2 horas a 2 horas 15 ya está para deshacerse. Excelente. Y no se seca aparte. Acuérdate que todo el secreto es tenerlo el mayor tiempo posible. Pero bueno, pues vamos a cerrar este de aquí. Vamos a cerrarlo bien rápido. Vamos a cerrarlo para que se siga cocinando. Y voy a dejar aquí mi teléfono con la transmisión y agradecer a toda la raza que nos está sintonizando. Agradecerle a toda la raza que nos está sintonizando. Pero bueno, antes de entrevistar a la banda que acaba de terminar, Renovan, quiero recordarte que la mejor carne del mundo la vas a encontrar en Más Abasto. Más Abasto tiene 2 sucursales. Una está en Almazán, precisamente en la avenida Almazán, en la colonia del Roble, casi esquina con avenida Barragán. Y la otra está en Juan Méndez. Juan Méndez, entre Ruperto Martínez y Espinosa, a una cuadra en el mercado Juárez. Lánzate a Más Abasto porque no nada más tienen los mejores cortes de carne, sino que si tú tienes pachanga, tienen platos, vasos desechables, tienen muchas cosas para ti, para que te des una vuelta ahí a Más Abasto. Y bueno, dentro de las cosas importantes que queremos platicar, resulta que el 7 de septiembre en el Auditorio Río 70 va a estar mi comadre y amiga Marisa Ramírez, ella que le gritan en la calle, ¡los en el gabacho! Pásale, Marisa, vente para acá, déjame te entrevisto bien rápido. ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo estás? Bien, comadre. Chicos, ¿cómo andamos? Que me encanta, esto es algo súper facilito, un pollito con violado. Un pollito violado, dos y media horas. Qué bueno que no son mamás, porque tienen 10 minutos para cocinarle y vámonos. Dos y media horas, no nos da tiempo, nosotros rapidito, 10 minutos y vámonos. Oye, ¿qué tal el marido que, sí, para el asador sí tienes 3 horas, canijo, y para mí me das 2 minutos en la cama? Exacto, entonces,
Este me queda claro que hoy no duerme con la mujer en la tina y vámonos. Marisa, yo soy muy fan tuyo, sigo tus Insta Stories, sigo tus videos en YouTube, sigo tus podcasts, que haces, todo lo que haces en Facebook también. ¿Por qué presentar? Es que no es un show, es como que una plática. Sí, el show lo hacemos todos, porque que me van a haber parado. Ay, mira, ahí está ella. No, por supuesto que no. Me los agarro a todos también, sino ¿dónde está el chiste? Así es, hacemos una improvisación, un poco de la vida diaria, de la vida cotidiana. No me burlo, señores, escuchen bien. No me burlo de los maridos. O sea, pues sí, sí me burlo también. ¿Qué se le va a hacer? Oye, ¿por qué? ¿Por qué chingados? En lugar de poner la ropa en la ropa sucia, la ponen al lado. O en el piso. O sea, sí, al lado, pues ahí al lado. ¿Qué más les da, cabrón? A ver, comadre, ¿y a ti qué te preocupa si la dejamos ahí? Se queda nada más 8 horas. En la mañana la levanto y la pongo en la ropa sucia. No, no. En la mañana, no es irrelevante en la mañana. Entonces vamos a mi show, se van a reír. Hablo de los hijos, tienen 13 años y te hacen ojo de huevo duro. No me vuelvo a hacer un ojo de huevo duro. Uy, y el H ese. Entonces vamos a hablar a de a mí la... también me choca, ¿verdad? Adolescentes. Adolescentes, como están feos, están malhumerados. Pues andan todos chocos de lo feos que están. Crecen cortos, unos largos. Entonces vamos a hablar de la vida cotidiana, que es mejor reírse que andar de, ay, mi marido, ay, yo. Si te vas a quejar, por lo menos con alegría. Ríete, claro. Claro. Entonces, 7 de septiembre, ¿qué hora es el Río 70? Sí, les vamos a estar 7 de septiembre a las 8 de la noche en Auditorio Río 70 y los esperamos. De verdad se van a divertir porque el show lo hacen ustedes. Gracias, comadre. Gracias. ¿Te quedas? Ahorita aquí. te vuelvo a entrevistar, ¿sí? Me voy a comer el pollito. Dale. Pues ahí será de desayuno, Reyes. No, no, comadre, ya está. Mira, de hecho, puedes probar un pollito aquí o puedes llevarte un... Nada más que pica mucho esa salsa. ¿De veras? Sí, aquí en Monterrey siempre hacemos 3 tipos de salsa. La que pica, la que no pica y la que pica poquito. Esto está toda madre. Ok. Gracias, Marisa. No se pierdan el show Lost en el Gabacho. Va a ser buenísimo con Marisa el 7 de septiembre. Bueno, raza, tú que me estás viendo por Facebook, bien rápido. Nuestro compadre y amigo Armando Alanís, que es precisamente el director general y vicepresidente adjunto de Acción Poética, tiene para ti estos dos libros una maravilla. Balacera es un gran libro. Tengo dos, nada más bien rápido. Comenta y dime en Facebook. Armando Alanís de Acción Poética ha hecho bardas, obviamente al principio con poemas. Pero en unos conciertos que hay aquí en Monterrey, ha puesto canciones de las bandas que vienen. Nada más dime. ¿De cuál concierto? ¿De cuál de los dos conciertos masivos que se hacen aquí? Y te llevas, si eres el primero en contestar, te llevas el libro. Tienes que venirlo a recoger al Dogma. Y tenemos también CDs de Galactic Beans, del Gato de Troya y Los Chatos. Tenemos 3 CDs. Estos van a estar bien fácil si me mencionas cómo se llamó la segunda canción de Renovant. Así de fácil. Hablamos de ella. ¿Cómo se llamó la segunda canción de Renovant? Y tú puedes ser ganador de estos CDs. ¿Qué pasa, Renovant, a la catafixia? ¡Fuerte el aplauso, bebé! Compadre, ¿cómo andas? Excelentemente bien. A ver, los presento de izquierda a derecha. Perdóname, compadre. Otra vez. Alex Gutiérrez, vocalista. ¿Tú empezaste el grupo? Sí. ¿Por? Porque tenía muchas ganas de regresar a la escena y sentía que ya venía algo bueno en Monterrey, entonces le di para adelante. Esa es la mejor respuesta, porque hace poco entrevistamos a unos chavitos y decían, pues yo quería tener novia. ¡No! ¿Y dónde está la expresión artística y dejar huella? No, por supuesto, nosotros ya tenemos muchos años en esto y lo único que queremos es expresar y que la gente conecte con nosotros. Muy bien. Y luego entraste tú. Así es, Alberto Treviño, guitarrista. De hecho, vas en el orden correcto. Así fue. Y conocí a este señor, me presentó alguna propuesta que tenía en el carro, de hecho, íbamos manejando. Y dije, oye, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y pues empezó ese enamoramiento, esa cosquilla que... Ayudó que estaban ahí en el motel. Así es, pero lejos de la casa para que no se den cuenta. Okay, okay. Con tu máscara del santo. Así es, y él con la de Blue Demon. A mí me la prestó supercompadres, dijo. Los supercompadres. ¿Cuándo empezó el grupo? Hace aproximadamente 9-10 meses, el año pasado empezamos, octubre más o menos, empezamos el proyecto Alex y yo, ya conocíamos a Kike y a Juan de otros proyectos, decidimos invitarlos y arrancamos con todo. ¿Y tú con quién tocabas antes o por qué dijiste, bueno, nunca he tocado el bajo, déjame experimentar con Renovant? Bueno, de hecho ya habíamos tocado en algunas bandas antes, nada formal, me invitaron, yo fui el último, de hecho primero Alex, luego Beto, luego invitaron a Juan, okay. Y luego caí yo y pues echándole fregazo, vamos a ver qué pasa, queremos tocar, queremos
llevarlo hasta donde se pueda, digo, como dice Alex, expresarnos y pues a ver qué sale. Muy bien. Tocayo, entonces tú fuiste el tercero, ¿cómo te invitaron a la banda? Yo conocí a Beto en un proyecto anterior que duró, no sé cuántos años, unos 2 meses. Tres, cuatro meses. Dulce. Dulce. Dulce, ahí nos conocimos, ahí nos fuimos saliendo, terminó nuestro tiempo ahí, terminó. Alex y Beto empezaron este proyecto, y ya me invitaron, ya yo también me desafané de Dulce. Bueno, pues, ¿cómo ves? ¿Escuchas las rolas? ¿Te gustan? Pues, sí, pues vámonos, no tengo nada que hacer. Pues, vamos con quién tocabas antes? No, yo regresé a esto, tenía como unos 12 años de no tocar. Wow. O sea, yo tenía grupos, bueno, era parte de grupos ahí por el 2004, por ahí, del 99 al 2004 fue mi periodo de actividad. Me casé, tuve hijos, todos a la familia. Ahí entre amigos me dijeron, pues vamos a tocar aquí, vamos a tocar allá. Fui conociendo gente y pues vine a parar aquí con eso. Excelente. Y Alex, ¿quién compone las rolas? Bueno, la primera tanda de canciones yo las hice, sin embargo, de lo que tocamos ahorita, pues ya es de Alberto, de Quique y de Juan y mío. Ya pudimos componer entre los cuatro y eso pues, nos llena de mucha alegría, la verdad. Excelente, pues me da mucho gusto que hayan venido. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para Renovar? Lo que sigue, queremos grabar, ya poner más en forma el proyecto, buscar a alguien que empiece a mover a la banda en otro tipo de escenarios, es lo que viene. ¿Qué más viene para la banda? Tal vez un video. Y ahorita pues darnos a conocer, realmente como lo hemos compartido en algunos escenarios, somos un grupo de amigos haciendo música, disfrutando y compartiendo. Eso es lo que sigue para Renovan. En cuanto esté el material listo, con mucho gusto, con mucho cariño lo vamos a traer aquí. Promete, va. Oye, ¿y quién se le ocurrió el nombre del grupo? Renovan, pues es una idea que traía Alejandro desde hace mucho, yo creo que ahí es el indicado para decirnos. ¿Qué onda con Renovan? Renovan es el resurgimiento de yo conectarme con la música. Eso es lo que significa Renovante. Es como que Renovante. Solo como comentario, voy a hacer un concurso de rock próximamente. Luego les digo dónde va a ser. Va a estar de patrocinador, obviamente, Joya. Va a estar de patrocinador Harley Davidson. Va a entrar Weber. O sea, va a haber muchos patrocinadores. Va a estar bueno el concurso. Ahí les aviso. Nada más, solo como dato, es completamente democrático. Aquí no hay jurado. Entonces, al que le aplaudan más es el que gana. Entonces, pues aprovechen que andan un montón de acarreos de López Obrador disponibles, váyanlos contratando. Sí, vamos a aprovechar. Oye, en los concursos que hacíamos antes, llevaba banda raza y de repente los mismos amigos decían, híjole, qué pena, pero tocó mejor el otro grupo. No se te olvide que traes la camisa, campeón, apláudale. Bueno, ponerle AMLO Band, ¿no? Renovan AMLO Band. Oigan, pues un favorzote, prueben lo que hice, eran unos mamalones, un poquito de carne, por favor. Adelante, y muchísimas gracias y la mejor de las suertes, Alex. Bueno, mucha suerte y gracias, güey. Para nosotros estar en Desvelados, porque no nos tocó, somos de esa generación perdida cuando se detuvo el proyecto de Desvelados, pero para nosotros es un gran placer estar aquí con ustedes. Está en el bucket list, así, toqué en Desvelados. Así es. Muchas gracias y espero que no sea la última, Vayan pidiendo fecha de una vez. Sí, nosotros también esperamos estar pronto por acá. Sabemos que la lista de espera es larga, pero con mucha paciencia y mucho gusto vamos De hecho, por eso la movimos para dos bandas, porque estábamos hasta noviembre del próximo año. No, pues imagínate cuando acabas, pero bueno, con mucho gusto la segunda nos la aventamos próximamente cuando se pueda. Muchas gracias, Tocayo. Todavía nos da chance de ensayar más. Bueno, pásenle la carnita con los mamalones y bueno, pues nada más recordarte que ahorita voy a volver a entrevistar a Marisa, mi perdida en el gabacho, al ratito en la siguiente intervención de aquí en la entrevista al carbón. Nomás quiero recordarte que el 30 de agosto estarán los Devils y la Cumbancha. El 23 de agosto estará Ey Barracuda y los Quehaceres de Mamá. El 16 de agosto Ocean Sky y Gabriel Merez. Y el 9 de agosto Mente Indígena y Santos. Va a estar buenísimo. Te esperamos aquí en el Dogma. No te lo vayas a perder porque va a estar bastante bueno. Teléfono de Weber La Rioja. 2526-5372. Memorízatelo. 2526-5372, lo que necesites para el asador, briquetas, aceleradores de fuego, las chimeneas, para limpiar el asador, asadores de diferentes tamaños, unos para depas, unos para exteriores. Ve al Weber Grill Academy, aparte te enseñan a cocinar, tienen generalmente cada fin de semana, tienen clases para que aprendas a cocinar bien rico. Marca Weber La Rioja, 2526-5372, haz cuenta tus calificaciones de prepa, 2526-5372. Y tenemos más música para ti, dejamos a tu consideración a los Surfer Compadres. We'll be right back.
sigue es Ice on the Market con el lechero marino. Bajo Pandy Camaleón, buenas noches a todos. Alguien dijo aquí saludos Pandy, pero dice Pandy Grafenberg, dice bien, Fernando Pandy Morales. Camaleón, Pandy Grafenberg o Camaleón es el mismo, vaya. El mismo, Pandy Camaleón, excelente. En la batería, Luigi the Founder, Mother Peeps. Luigi the Founder. En la guitarra, en primera voz, Tuco West. ¿Qué? Tuco West. ¿Tuco West? Tuco West. Fuerte aplauso para Tuco West, por favor. Y en el, la otra guitarra. Lechero marino. ¡El lechero! Oigan, Surfer, les voy a pedir un favorzote. Yo escuché de ustedes el corrido de Monterrey. ¿Se puede o no se puede? ¿Se lo pueden aventar ahorita? Precisamente te trajimos el vinil, Juan. Te lo voy a ¡ándale! A ah, bueno, ahorita en la entrevista. En la entrevista al carbón. Va, vamos a hacer esto. Una rola. Los espero arriba en el asador para la entrevista y luego regresamos para cerrar el programa. Monterrey para ti, Juan. Gracias, compadre. Señoras y señores, aquí están los Surfer Compadres y este es el corrido de Monterrey. Thank you.
gracias. Ahorita regresamos a una última rola. Buenísimo, buenísimo el ritmo de los Surfer compadres. Ahorita los vamos a entrevistar. Quiero recordarte que el próximo jueves de 9-10 de noche. Cabrones, no chinguen. Va a estar Santos y Mente Indígena. Bueno, 16 de agosto viene Gabriel Merez y Ocean Sky, vienen del Distrito Federal. 23 de agosto, Eva Racude, Los Quehaceres de Mamá de Saltillork. 30 de agosto, La Cumbancha y Los Devils. Va a estar muy bueno, no te lo pierdas. Quiero felicitar a los ganadores que se llevaron los libros del gran maestro Armando Alanís Pulido, precisamente los dos libros de Balacera. Luego contestaron muy bien. No se les olvide, los vamos a contactar vía mensaje directo, que ustedes son los ganadores y tienen que venir al Dogma de preferencia por sus premios el próximo jueves. Bueno, pues, los mamalones continúan asando en los asadores de Weber, y quiero recordarte que nuestros amigos de Weber tienen una promoción sensacional para ti. Quiero recordarles que si tú compras $2,500 o más en Weber La Rioja, en el Weber Grill Academy, si compras $2,500 o más, te hacen 3 meses sin intereses. Te hacen una promoción a 3 meses sin intereses para que te acerques ahí a Weber Original Store La Rioja, donde también dan clases de cocina de asador para que aprendas luego a asar. Y bueno, pues aquí está. Este es el mero, mero petatero. Este es el rojito de aniversario. Este es una chulada. Mira nomás. Vamos a abrirlo, vamos a ver. Mira nomás, papá. ¡Oh! Ahí están unos chuletones y tenemos las tortillucas y un poquito de pollito ahí listo. Está sensacional lo que están preparando los Mamalones Grill. Y te quiero recordar que este asador, la gran ventaja donde ya hemos preparado cabrito en este asador, es que tú puedes regular el nivel del aire que le entra. Y si tú tienes control sobre el nivel de aire que entra por abajo y por arriba, puedes regular perfectamente la temperatura. Y si tú tienes una temperatura constante, sin duda va a quedar increíble lo que estés asando, como también puede quedar increíble en un Spirit 2, que es un asador de gas. En el asador de gas ya sacamos el pollito violado, quedan aquí unos burritos bien ricos con arrachera, y estamos haciendo una salsita de queso que va a quedar de campeonato. Bueno, pues mira, aquí está ya el pollito violado. ¿Cómo quedó? Quedó, se deshace, ahorita lo, si quieres ahorita le quitamos una alita, ¿no? Ahorita que ve. Ándale, vamos a probarlo. Ay, se cayó la calcomanía de Mamalones Grill. ¿Dónde te buscamos, Irving? Facebook, Mamalones Grill, y Twitter, Mamalones Grill. Excelente, para que no anden batallando. Bueno, pues, los Surfer compadres están en la casa. Los quiero felicitar porque consiguieron al 3x1 las camisas. Y ya vi que si hay 2XL, güey, regálenme uno. Oye, para ti. Buenas noches a todos. ¿Quién empezó los Surfer compadres? Aquí tu servidor Tuco Güez, justo con Luigi de Founder. Iniciamos en el 2013 con un EP y después continuamos porque nos publicaron ahí en varias críticas que nos hicieron positivas, como en Playboy. Entonces, pues, vamos a entrarle a hacer otro disco. Oye, excelente. Y Founder, ¿por qué tocar surf? De repente oigo matices de rockabilly, pero ¿por qué surf? Mira, el surf es un género que a mí, cuando me lo presentó Tuco West y me dijo, ¿sabes qué? Quiero tocar esto, ¿por qué no te vienes? Nos juntamos, nos dimos a la tarea de estar un buen rato ensayando, hasta que ya después llegó el señor Lechero Marino y el señor Pandy, pero fue como pues casi un medio año, 8 meses de estar guitarra y batería sacándole como a ver que se viera como queríamos, no el surf per se vintage como se ve, sino pues somos más ponchudos, somos un poquito más, tocamos, somos del norte un poquito más fuerte, si lo quieres llamar así, y así lo decidimos, así lo hemos grabado y brutal. Doctor Milk, el señor Lechero, ¿tú estabas en otra banda antes, no? En varias, algunas, ya más o menos como unos 22 años dándole. Muy bien, ¿y por qué fue lo que te atrajo y te mantiene con los Surfer compadres? Pues mira, de entrada, así similar a Luigi de Founder, yo llego por invitación de Tuco West, sin conocer mucho del género en específico del surf, pero la verdad es que es un género muy noble,
porque se presta para que cada banda le dé su interpretación de lo que le puedas aportar, ¿no? Entonces creo que para mí eso fue lo que más me terminó enganchando el género, porque para los que no conocen el género, pues en general no es un género nuevo, o sea, tiene mucho que ver con el rock and roll original, pero el rock and roll de los finales de los 50, 60, y ha habido como varias etapas del surf, entonces eso te da como una licencia poética en la música de que puedas seguir retomando las mismas versiones originales que a lo mejor se hicieron populares en el surf, pero que no eran canciones originalmente de surf. Entonces, en el caso, digamos, de nuestra última grabación del LP completo, tratamos de hacer algo similar con el corrido de Monterrey, donde se da la licencia poética por el género que es, de que agarres un tema que originalmente a lo mejor era otro género, pero ahora con los matices del surf, adaptado al surf, con el criterio de la banda, ¿no? Como lo hacen los surfers, compadres. Y Pandy, ¿tú estabas también en otra banda tocando el bajo? Sí, he estado tocando en muchas bandas, inicialmente en Tamaulipas. Saludos para allá, para toda la gente que nos está viendo por allá. Y a mí me invitaron a divertirme, a hacer música, y aquí estamos dándole. Era lo que iba a decir, Tuco, la verdad es que los veo contentos arriba del escenario, es lo más importante. Somos compadres de verdad, y primero está la amistad, y luego está la familia, luego el trabajo, y luego la música. De hecho, te traemos un vinil. Queremos regalar a Juan Ramón, que es, si hay alguien importante en el rock and roll regional y en México, todo un ícono, desde que estábamos chicos, así seguimos. Es aquí el señor, entonces, le queremos traer este disco con mucho cariño. Aquí los Surfer Compadres tratamos de poner en cada canción una ilustración. Acá tenemos el Cerro La Silla, la Sierra Madre. Acá está pues el cóndor volando en el Cóndor Pasa. Está el asador, la carne asada, que es básica. Este asador lo hace un amigo, que está surfeando aquí, que sí existe. Es P-Boy, el que estaba en línea hace rato. No sé si sigues, Mr. P-Boy. Aquí está Abel, aquí está Erwin. O sea, hay mucha gente. Aquí está Colosio en la manifestación contra Salinas. O sea, hay muchos temas muy interesantes. Los Surfer Compadres. Aquí está algo yo en una de las ventanas del edificio. Ahí estabas, ahí te tomamos, ahí precisamente captado, mira. Ahí está, con mucho cariño para ti, es un vinil. El Moco Villarreal del Gran Silencio nos lo grabó como ingeniero y Pato Loveira hizo también algunos voces ahí. Excelente, un abrazote a mi compadre Pato, le mando un abrazote a Pato Loveira. Oye, excelente. No, este es para mí, o tienes otro. ¿Hay otro? ¿Seguro? Para desvelado, solamente para que... Bueno, dale, para la raza que nos está viendo en Facebook, por lo pronto, agarren tantita carnita aquí de la raza de Más Abasto, éntrenle con confianza antes de terminar la última rola. Para que agarres pila para la última rola, agarren un pedacito ahí de carne con confianza. Éntrenle, por favor, mis surfers compadres. Pollito o carne. Y bueno, pues ahí va, para la raza que nos está siguiendo en Facebook, vamos a regalar un vinilo que está increíble con rolas de garage, de surf... vocales e instrumentales. Voy a hacer una pregunta bien sencilla de los Surfer Compadres, pero bien sencilla, sencillísima, ¿te parece? Ok. ¿Dónde consiguen el 4x1? No, me la bañé, eso está bien difícil, güey. No, es más, háganla ustedes, pero algo para que la raza se lo gane el vinil, ¿no? ¿No? Que se lo lleven. ¿Cómo se llamaba el primer bajista de la banda? Te la bañaste, está bien difícil. No, ese no. No, pues necesito el disco para ponerle, para saber cómo se llamaba. Sí. Hay una película famosa donde sale una canción. ¿Cómo se llama el bajista de los Surfer Compadres ahora en la actualidad? Ándale, ¿cómo se llama el bajista al primero que entrevisté del lado izquierdo? Bien fácil. Es más, si se acuerdan de una de las primeras mascotas de los Rayados, más o menos así. Muy bien. Bueno, señores, ¿con cuál vamos a terminar? Nos vamos a ir con una rola que se llama Mr. Lou. Está muy buena la carne, se la recomiendo. ¿Mr. what? Mr. Lou. ¿Mr. Lou? Exacto, Mr. Lou. Es una canción muy famosa, la van a reconocer. La han tocado en cualquier género, Black Eyed Peas, la han tocado para películas, soundtrack, es muy famosa. O sea, la dedicamos con todo. Poca gente sabe cómo se llama, pero una vez que la escuches vas a saber. ¡Ah! Wipeout. Como por ahí va, pero un poquito más tronada. Es todo. Muy bien, pues les agradezco mucho, compadrito. Juan, muchas gracias, Pandy. ¡Ah, ya dije! Doctor Milk, gracias, compadrito. Muy agradecido. Right, muchas gracias, mi founder member of the Surfer Compadres. Los espero. Piden de una vez fecha porque íbamos en noviembre del próximo año. Nos vamos. Ahorita estamos tocando aquí en Desvelados, o sea que es internacionalmente y mundialmente visto.
Nos vamos del 18 al 20 a Austin, Texas. Vamos a estar allá en un festival de rock. Regresamos y vamos a estar aquí en un antro por el centrito, por no decir marcas. Vamos. Muy bien. Pues adelante, señores. Vamos a cerrar con los Surfer compadres. Recuerda que tenemos... Córrele, córrele para el escenario. Oye, y ahorita acabando el programa regresan para más carnita, ¿va? Quiero agradecer a nuestros amigos de Más Abasto. No se les olvide que tenemos dos sucursales, una precisamente en Almazán y la otra sucursal está en Juan Méndez, entre Ruperto y Espinosa. O sea, no tiene pierde, verdaderamente estás a una cuadra del mercado de Abastos y tienen la carne más rica del mundo, tienen pollo, tienen queso, tienen tortillas, tienen un montón de platos desechables y vasos y servilletas y de todo. Vale la pena que te des la vuelta. Y antes de despedir la grabación, ¿ya no probé el pollito violado? Ya lo bajamos. No, lo acabamos de bajar de la lata. Ya se deshizo, mira. Ándale, muy bien. Te vamos a cortar un pedacito de un pecho. Excelente. Pues quiero agradecer a toda la gente que se conectó. Wenceslao Feeding, gracias, dice Pandi, estás bien guapo. Gracias. Gracias a todos los ganadores. Mi comadre Marisa Ramírez, pásale la catafixia. Pásale mi cuate. Gracias, muchísimas gracias, chicos. Ya saben, nos vemos en el Auditorio Río 70 y te espero. El 7 de septiembre. El 7 de septiembre es nuestro aniversario. Oye, todos los millennials, ¿cómo que? Sí, los millennials, ¿qué pedo con estos güeyes? ¿No? Yo soy ligeramente más grande que tú, pero no le digas a nadie. No, hombre, ligeramente 2 años. Yo ya estoy vieja, pero no importa. Viejos los cerros y rebendecen. Exactamente, ya ves, Polo Polo, ¿cómo anda? No sé cómo anda, pero ya un poco jodido porque de la edad. Comadre, 7 de septiembre nos vemos ahí. Gracias, Marisa. A ti, comadre, ahí nos vemos. Claro que sí, ahí nos vemos. Mi raza de Tijuana, por favor, no se les olvide pasar por más, por más carnita. Gracias a nuestros amigos de Weber, por supuesto, Más Abasto, Mamalones Grill. Agradecemos a Jack Daniels, a Joya, a todos nuestros patrocinadores que hacen esto posible. Y, por supuesto, todos los jueves de 9 a 10, Desvelados Live, Desvelados Emergente, presentando las mejores propuestas de la banda, de los grupos nuevos. Este programa es tuyo, es para ti, y te dejo a tu consideración. Para cerrar esta emisión, la última rola de los Surfer, compadres. Gracias, buenas noches.